Este es un proyecto de impacto regional y por esa razón el sector agropecuario se encuentra muy comprometido con un proyecto de esta magnitud. Quizás el principal alcance que tiene este proyecto es que podría beneficiar a aproximadamente unos 350 productores y productoras de la región, los cuales van a tener acceso a una calidad muy buena de semilla para sus producciones. De esta manera, el jefe cantonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Buenos Aires, Andrés Barrantes, explicó la importancia que tendrá el proyecto de construcción, obras físicas y sistema hidráulico de la Estación Experimental Acuícola del Sur, que está ubicado en el sector de Cañas. Se espera que más de 350 productores de tilapia se vean beneficiados de manera directa. También se estima que más emprendimientos surgirán en los cantones del sur del país. Arrancando ya con la parte de producción de este proyecto y igualmente comprometiéndolos para seguir trabajando por el encadenamiento de este proyecto, que vienen trabajos que quedan pendientes y viene una parte de incentivar a nuevos productores y apoyar a algunos que están ya con emprendimientos avanzados. Viene la parte de desarrollo, de engorde, la parte de comercialización. Entonces, al igual nos ha servido para tanto para agradecerles como para comprometerlos y seguir encadenando este proyecto a lo que viene. La obra fue financiada con recursos de la Ley 7730 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur Judesur, donde los vecinos nuestros alrededor de estos de Buenos Aires puedan venir a adquirir esos alevines más cerca y de mejor calidad, que es lo importante. Además de que ellos están apostando a ir ampliando este proyecto para hacerlo en realidad un centro experimental acá en Buenos Aires y que las personas puedan visitarlo, verlo y convivirlo. Y que este es una vez más decirle a la región y al resto del país de que si no existiera ese depósito ahí en Golfito, si no existiera Juvesur, estos recursos no llegarían. Hoy estamos apostando a mejorar el depósito porque entre más recursos hayan de ingreso, mayores proyectos se pueden hacer. Podemos llegarle a estudiantes universitarios, podemos llegarle a emprendedurismo, podemos llegarle a cooperativas, podemos llegarle a asociaciones y mucho más. Esto es para lo que Judesur fue creado precisamente, para generar desarrollo en la zona. Y como bien usted lo apunta, estos recursos provienen de las visitas que hacen las personas al Depósito Libre Comercial de Golfito. Entonces es importante que la gente sepa que cuando nos visita y hace su compra a excelentes precios en un lugar precioso como lo es Golfito, pues también contribuye al desarrollo de la zona, no solamente en este tipo de proyectos, sino también beneficiando a estudiantes con becas. Este gran proyecto que va a beneficiar a muchas familias, a muchos emprendedores, y que va a ayudar a toda la región, a toda la zona, a los cantones, a los 5 cantones de nuestra zona sur. Orgullosa de haber podido participar, agradecida con mis compañeros que siempre me dieron el apoyo, con el Centro Agrícola que fue bien valiente y estuvo ahí pie a pie para dar por concluido este proyecto. Con este proyecto se espera mejorar la calidad. La parte, la calidad de la semilla y el conocimiento de la actividad. Entonces al Judesur aportarnos a nosotros a desarrollar un proyecto como este, estamos en esa etapa más importante del proyecto, que es la calidad de semilla. Entonces creemos que a partir de acá sigue el proceso para iniciar con calidad y procesos tanto para aportar, digamos, en el aspecto comercial, en el aspecto cultural. El alcalde José Rojas reconoce el esfuerzo que se hizo para que se cuente con esta estación por parte del Centro Agrícola Cantonal. Ha llevado un proyecto para el desarrollo económico de las zonas rurales de la región Brunca, una de las regiones más pobres, la región más pobre de Costa Rica, 10 años para que se ejecute. Eso no puede ser posible. No podemos seguir avanzando, no podemos tener competitividad si la burocracia institucional
nos lleva a esperar 10 años para que un proyecto se ejecute. Yo creo que estamos muy agradecidos enormemente, pues es un proyecto que solamente lo encontramos en Guápiles, ahora lo vamos a encontrar a nivel de la región Brunca aquí en Buenos Aires. Esto va a generar empleo, esto va a generar desarrollo, de aquí se van a generar nuevas oportunidades de emprendedurismos a través de la producción de tilapias en toda la región Brunca. Con este proyecto esperan que se generen más opciones de empleo.